Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy te hablaremos sobre toda la actividad del fútbol salvadoreño. El día de ayer, un talentoso jugador español con ascendencia salvadoreña, de apenas 15 años de edad, fue nominado al Balón de Oro del sitio Control y Pase para la Liga Juvenil de Honor Cadete del fútbol español. El joven jugador es Itzel Colocho, quien milita en el Cadete B del Fútbol Club Girona de la Primera División Española y se desempeña como defensa central. Itzel fue nominado a este gran premio tras su buena labor realizada en el club español, donde a día de hoy es el capitán de su club y uno de los mejores jugadores que tiene una gran proyección a futuro para llegar al primer equipo del Girona. El scout de la selecta, Hugo Alvarado, ya ha tenido acercamiento con este joven futbolista y menciona que este podría ser una de las grandes promesas que podría tener la selección de El Salvador. Pero todo dependerá si en algún futuro Itzel Colocho se decide a representar los colores del azul y blanco. En otras noticias, el día de ayer, Club Deportivo FAS anunció de manera oficial que el ex legionario Kevin Reyes regresaría a sus filas para el próximo torneo de la Liga Salvadoreña. El extremo de la selección nacional regresa al cuadro asociado procedente del Alaskaret de Armenia, donde militó desde septiembre de este año. En su paso por el fútbol europeo, Kevin jugó 10 partidos en total, en donde anotó 4 goles y jugó 569 minutos en el equipo de Armenia. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre estas noticias y si te gustó el video, nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.